Saludos mi gente, aquí Charlie, bienvenidos al canal y en el día de hoy les traigo una fragancia de la casa de Tom Ford, una fragancia que fue amor a primer olfato, me encantó cuando por primera vez olí esta fragancia, la adquirí y pues resultó que me desilusionó un poco. Ya cuando pues la tuve y la iba usando pues al diario. Pero ¿qué sucede? La fragancia ha ido evolucionando en mí y hoy les puedo decir que me encanta. Y esa fragancia es... Veamos. Pues mi gente, esa fragancia es Oud Wood de Tom Ford. Una fragancia que viene de la familia olfativa oriental amaderada, que te vas a encontrar en su salida con la madera de oud, con el palo de rosa de Brasil. En sus notas de corazón te vas a encontrar con el sándalo, el cardamomo, la vainilla. Y en sus notas de base te encuentras con pimienta, vetiver, abatonca y amber. Pues esta fragancia, desde el atomizador tú le puedes sentir, y en esa salida, es una salida amaderada con ese oud y acompañado como con un aroma como jabonosa, como a limpio, a detergente. Que pues ese aroma a detergente se evapora como a los 5 o 6 minutos y queda un aroma a limpio, bien amaderada. En cuanto a la evolución, viene saliendo ese cardamomo que se percibe en la fragancia, junto con esa vainilla, el sándalo, que le vienen dando un toque dulce a la fragancia. Para nada gourmand, pero sí es un dulce que viene acompañando esas maderas, ese oud, y le da un toque exquisito a la fragancia. Es una fragancia que la considero totalmente para caballero, una fragancia que se dice unisex, pero para mí es totalmente para caballero. Una fragancia que expresa elegancia, calidad, un aroma que huele a dinero, un aroma de clase. Eso es esta fragancia. Esto es un aroma para tú ponerte ese tuxedo, ese traje y vámonos a conquistar al mundo. Esto es una fragancia riquísima, amigo. La puedes usar también casual. Pero como va esta fragancia, como yo la veo ahí, le pongo la etiqueta, es bien arreglado, bien vestido. Una fragancia que como dije anteriormente, expresa elegancia. Eso es esta fragancia Oud Wood. Como había dicho al principio, me desilusionó un poco porque no sentía en esa primeros días de utilizarla que la fragancia pues evolucionara en mí. Se me quedaba un olor a limpio, jabonoso, pero no percibía las maderas. Pero como siempre digo, si te compras una fragancia y, o sea, no la huelas en los papelitos, en los strips, úntatela siempre en la piel. Camina, si estás en el mall, camina, deja que pase el tiempo, huele y vas a ver cómo funciona la fragancia en ti. Pero lo que me alegra es que la fragancia fue evolucionando en mí al pasar el tiempo. Y hoy puedo decir que me encanta, evoluciona, le siento todas esas etapas a la fragancia, le siento el oud, las maderas. Una fragancia riquísima. Y el performance que tiene esta fragancia en mí,
es uno de 6 a 7 horas, con una proyección de metro, metro y medio, y una estela riquísima. Una estela de estas que van a voltear a mirarte, porque es una aroma que expresa elegancia, expresa dinero, calidad, clase, y te van a voltear a mirar. Causa reacciones. Y es una fragancia que yo la recomiendo el 100% para aquellas personas que quieran empezar a utilizar o conocer fragancias con la nota de oud. Se las recomiendo. Es un oud perfecto para empezar, sinceramente, porque es un oud transparente, un oud limpio. Es riquísima la fragancia y la recomiendo siempre para esas personas que quieran empezar a utilizar fragancias con esa nota de oud. Siempre pruébanla primero, siempre. Pues amigo, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que sean notificados cada vez que subo un video. Y pues amigos, eso fue para mí Oud Wood de Tom Ford. Se las recomiendo. Un oud para todos. Sinceramente, les va a encantar. Una fragancia que siempre va sobre él a oler a limpio. Siempre. Tom Ford, Oud Wood. Hasta la próxima. Peace.